la creencia de que los eclipses causan deformidades u otras afectaciones a los bebés cuando las embarazadas se exponen a ellos, se encuentra muy arraigada en todo México. Estas creencias provienen de edades ancestrales y son pasadas de generación en generación. Un eclipse puede traer al bebé una deformidad incorregible. Un eclipse de luna se relaciona a nacer con problemas físicos, es decir, nacer con alguna mancha lunar o, en caso extremo, deformación. En las mujeres embarazadas se produce en sus bebés labio leporino. Por esta razón, a muchas mujeres se les aconseja traer faja roja o metal en su cuerpo, como cucharas o tenedores, para impedir que el sol o la luna muerda a su bebé. Esta creencia popular aún sigue siendo vigente en México. Lee también: el eclipse y sus mitos. Sin embargo, la ciencia no ha encontrado evidencia de que los eclipses sean causantes de tales deformidades o de otros problemas durante el embarazo. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social aclara que durante un eclipse, las mujeres embarazadas pueden realizar sus actividades con normalidad. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Astronomía, recalcó que no hay pruebas de que los eclipses causen daños a los bebés. La única recomendación emitida es que cuando se trate de un eclipse solar, eviten observarlo directamente, ya que esto puede causar daños en la retina. Eclipse lunar. 27 de julio, el eclipse total de luna más largo del siglo XXI teñirá de rojo el satélite de la Tierra el viernes, mientras que Marte, que se encontrará casi en su punto más cercano al planeta azul, estará especialmente brillante. El espectáculo astronómico podrá observarse a simple vista, sin ningún peligro. Pero los prismáticos, lentes y telescopios permitirán disfrutarlo aún más. Lee más: ¿a qué hora inicia y dónde ver el eclipse lunar del 27 de julio? El eclipse solo será visible, parcial o totalmente, en la mitad del mundo. Podrá verse desde África, Europa, Asia y Australia. Los mejores situados para disfrutar del espectáculo serán los habitantes de África, Medio Oriente e India, en esta nota.